La diputada federal Susana Hurtado calificó la falta de ética a la senadora Claudia Curuchi García después de que se diera a conocer públicamente la conversación telefónica con el candidato de Guerrero por el PRD, Ángel Aguirre, donde se habla de enviar gente para desestabilizar las elecciones en este estado. Se sienten perdidos y esto de los famosos dulces y los famosos libros que ella comentaba, yo creo que no es ético. La lucha está en el campo, la lucha la estamos haciendo nosotros y estamos seguros que el candidato va a ganar. Además, como senadora, deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo que ella, con su propia fracción, vaya y apoye, pues ahora sí, a su partido. Pero no se vale que ya abiertamente haga el comentario de lo que va a hacer y que se está preparando para que haya también una lucha agresiva y violenta con la gente que ella dijo que iba, que tenía 25, después dijo que 45 y que iban a llegar a 100. La legisladora aseguró que las acciones que pretenden hacer los perredistas en Guerrero de violentar las elecciones de este próximo domingo ya se están tomando cartas en el asunto en el Instituto Electoral, pero señaló que estar seguros de que pese a esta situación el PRI ganará el estado de Guerrero. En su momento, el día domingo, pues Guerrero tomará la determinación quién puede ser su mejor gobernante. A mí no me queda duda que nosotros tenemos el mejor gobernante y que en su momento también vamos a ser muy cuidadosos que esta situación no vaya a pasar el día de la elección y por eso vamos a estar vigilantes de que se haga una elección ahora sí limpia, transparente, sin todas las irregularidades que ellos supuestamente dicen que son gente ahora sí de apoyo social y se están dando cuenta que, pues bueno, que ya la tienen perdida. Vamos a estar vigilantes del proceso del domingo y, insisto, nosotros no nos vamos a quedar así, ya lo dijo Mario Fabio Beltrones, también lo señaló nuestra propia presidenta del partido, la diputada federal Beatriz Paredes. Vamos a ser vigilantes y vamos a demandar drásticamente lo que se hizo vía telefónica. No se vale que ellos estén con toda la malogra para dañar un proceso que debe ser transparente, que los ciudadanos deben de elegir. En la imagen, Alejandro Jiménez, reportero Francisco Sansores, Notivisión.